No te nada, pero todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa, alberales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí? Estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno, bienvenidos a una nueva entrega De tutorial de Preston <laughs> Bueno, esto eh, es de Preston de GamerG Pero he de deciros que eh, este que estoy subiendo y grabando está más completo que el que hice en GamerG. Más que nada porque aquí dispongo de mucho de más... <laughs> mucho más tiempo del que tuve allí. Que solo tuve una hora y me vino bastante justico. Así que vamos a comenzar con lo que tenemos pensado para hoy. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Eh, el otro día, el la última entrega, nos quedamos los limitados de pulso, que lo explicamos tal y como eran. Y... Ah, bueno, hoy las dudas, las dudas las resolveré. Al final del vídeo, ¿vale? Porque hay ciertas dudas que me planteasteis en la, en la anterior entrega que eh, se relacionan con cosas que voy a explicar en esta entrega. Entonces, mmm, que por cierto, esta entrega será la penúltima, ¿vale? Hoy terminemos de explicar todo y eh, haré otro vídeo más para resolver las dudas que queden en este vídeo y explicar un par de cosas que se me han quedado en el tintero. Al final de la siguiente entrega, ¿vale? Que no sé cuándo la publicaré, no sé si el miércoles o el sábado o cuando sea. Pondré el mapa para descargar que me lo habéis pedido muchísimos. Así que eso es. Venga, vamos a ver. Vamos con lo siguiente. Que son los Pulse Standard. Esto es como el Yes Extender, pero con pulsos, ¿vale? O sea, en vez de extenderlo, viene el simbelin, pues te extiende un pulso el tiempo que tengas Tenemos aquí los limitadores de pulso que acortaban el pulso. Tenemos aquí los Pulse Lengthener, o Pulse Extender o, o alargadores de pulso que lo que hacen es mantener un pulso que normalmente pues como este que más o menos corto o ciertamente corto lo mantienen una cantidad de tiempo más larga fijaos este pistón y este pistón están al alimentados eh, por la misma Preston vale entonces le, le damos como veis este pistón se retrae pero este ay le cuesta más <laughs> vale <laughs> Cuesta un montón Esto es por los comparadores, ¿vale? Y tal y como funcionan La, lo, lo mínimo que podemos extender un pulso Es poniendo dos comparadores así ¿Veis? Como veis El pistón deja de dar corriente Pero esto oh, Sigue un tiempo Si ponemos más eh, Comparadores, eh, así de forma épica ¿Vale? Pues conseguimos Alargar más el pulso, allá va Es el, el botón, uy el botón El botón se retrae y esto sigue Guardando el pulso <laughs> De forma apetepórica. Bueno, pues estos son los... Este es el, el, el pulso... Bueno, había otros, ¿vale? Pero ahora ya con los comparadores es más sencillo. O sea, yo ya los que uso cuando quiero alargar un pulso, lo que hago es usar esto, ¿vale? Eso es lo que hago. Eh, más cosas, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Aquí. ¡Relojes! ¡Relojes y timers, ¿vale? Porque son dos cosas diferentes. Aunque esto también se llama reloj de hopper. Esto es más bien un, un, un contador de tiempo. Más que un reloj es un contador de tiempo. Un cronómetro, clotrífero. Bueno, no, no sé. En fin. Relojes. Eh, antiguamente, para hacer un reloj, ¿vale? Lo que hacíamos era poner eh, un grupico de repetidores, ¿vale? Así. Ponemos un grupo de repetidores al final de la clase y la llamamos parda. No. Bueno, un grupo de repetidores. Y lo que hacíamos era, pues, darle, darle chicha, ¿vale? A ver, no sé. Pues esto así Tengo aquí un botón, ¿no? Si es que no veo Ahí, se me ponen los cables por en medio de la pantalla Tenemos aquí, <laughs> tenemos aquí un botón entonces Le damos un poco de tralla, ¿vale? Y aquí tenemos pues un pulsico De su botón, ¿eh? tranquilamente, dando vueltas todo el rato Y esto pues cada cierto tiempo Da buena corriente eh, Con los Con los apetecanes estos, con los eh, Joder, macho, se me dieron los comparadores, ¿vale? Si los ponemos en el modo sustracción y ponemos una corriente que se retroalimenta, y pispo. Conseguimos relojes súper rápidos. ¿Vale? Aquí tenemos uno. Este es el más rápido que se puede hacer. Pero con este reloj hay una particularidad. Que es que si queremos darle chicha a algo. ¿Vale? Así que aquí si pongo unos bloques. No se van a dispensar. ¿Vale? No se van a dispensar porque... Eh... Necesita estar mínimo a tres bloques de distancia a la corriente para poder activar algo Es tan rápida que no, no... deja... No deja lugar a dudas Entonces, bueno, vamos a quitar esto Y para demostrarlo, os lo voy a poner aquí Vamos a poner una corriente prestoniana Ya veis que empieza a hacer ruido, empieza a soltar aquí bloques como si fuese un mañana ¡Hala, venga, venga! Pues esto, tenerlo en cuenta, ¿vale? La corriente de retroalimentación, un par de bloques y ya lo que queráis activar Si no, no se activará jamás Ahí va vale, un pistón la, 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 la. También vale alguna lamparilla No, la lámpara no La lámpara no lo pilla porque el pulso es demasiado rápido, ¿vale? Uy 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 uy, 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 uy Y una antrocha no sé si la llega a apagar No, yo creo que no, a ver Yo creo que las antrochas no, no llegan ni a apagarlas, efectivamente Incluso si le ponemos un repetidor tampoco Es demasiado rápido el pulso, ¿vale? Bueno, pues la forma de... La, la forma de alargar el tiempo de estos pulsos es simplemente metiéndole repetidores. ¿Vale? Como, como antes. Un poco más compacto quizá. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Le metemos así. Y como veis, esto va girando, gira, gira, gira sin parar. Vamos a ponerle una lámpara que es más visual. ¿Vale? ¿Veis? Va generando su pulsico de, de vez en cuando. ¿Vale? Al estar siempre... Apañado. Esto pasa, esto pasa por una propiedad de los repetidores, ¿vale? Que es que si la señal que le entra tiene la misma fuerza que la señal que, le o sea, si la señal que le entra por un lado tiene la misma fuerza que la señal que le entra por el otro, la salida es cero, ¿vale? Esto lo vamos a explicar allí. No os preocupéis. No os preocupéis. Entonces, claro, llega corriente, es de la misma fuerza, deja de dar corriente, esto deja de dar corriente, aquí corriente, en fin. No sé si, si me explico ¿vale? <laughs> aquí pasa lo pispo. Cha -cha 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 vale, pues eso Joder. Vale, ahora los Timers Los Hopper Timers Los maravillosos Y apetepóricos Inventados por Izo, ¿vale? Izo siempre me preguntes cómo se escribe Se escribe así, ¿vale? Su canal es Es en inglés Aparte de ser en inglés Su canal es este, ¿vale? Izo Slab Buscarlo es, eh, Para mí es Si no el mejor Uno de los mejores jugadores de Minecraft que hay yo he aprendido un montón de él. De hecho, la explicación de esto. Y esto es completamente suya, ¿vale? Al igual que la invención. Miradlo, miradlo de verdad. Y si entendéis inglés, pues vais a disfrutar de la leche. Bueno, ¿esto cómo funciona? Esto funciona. Cada eh, cierto tiempo, ¿vale? Esto dará una señal de Preston continua. La cual podemos limitar con un limitador de pulso, ¿vale? La dar continua. Pues si ponemos aquí detrás de esto lo que viene siendo un pistoncete con su rollo y en polvoide o esto y tal, eh, ¿vale? Simplemente me va a dar un, un pulsín, ¿vale? Y lo va a hacer eh, cada cierto tiempo. Eh, lo bueno de estos relojes es que se puede, ¿veis? Ya, solo da un pulsico. Lo bueno de estos relojes es que se puede controlar eh, súper bien tanto la cantidad del tiempo que, que da, como si lo queremos parar o lo que sea, para pararlos. Vale, simplemente pues habría que darle tralla a este bloque, le podemos tra dar tralla a los repetidores, a este bloque, le podemos dar tralla a esta Preston, le podemos dar tralla mmm, al mismo pistón, a cualquiera de los pistones, en fin, podemos pararlo de mil maneras diferentes, vale, y... Eh, y pararía de contar, vale, para probarlo vamos a pararle aquí en este, a este tal, entonces cuando acabe de pasarse todos los ítems... No volverán No, 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 volverán ¿Veis? Se quedan aquí Aquí he metido 61 ítems Que un poco una burrada Vamos a, darle, a ponerle 30, ¿vale? Eh, 30 ítems, vale Con eh, pistones Dos pistones pegajoides ¿Vale? Entonces eh, Hay una versión de este... Bueno, vamos a construirlo rápidamente para que veáis cómo es. Me habéis visto construirlo seguramente mil millones de veces. Porque yo este lo uso muchísimo. Ponemos dos eh, hoppers mirando el uno al otro. Un par de comparadores aquí. Unos bloques. Al lado de los bloques, unos polvete. Así. Uno aquí. Otro aquí. Un pistón aquí. Otro pistón aquí. Un bloque prestoniano. Vamos a ver. El bloque prestoniano se puede sustituir eh, por un bloque normal, ¿vale? O sea, podemos hacer. Eh, queremos que la señal salga desde aquí, podemos hacer esto Vale Para ahorrar materiales, pero si tenemos Preston de sobra Siempre podemos usar un... Un bloque prestoniano Nuestra salida, que puede estar aquí o aquí, me da igual Vamos a poner aquí, también se puede poner un polvete de la salida No hay problema, vale Y... Eh... Ya está, simplemente pues metemos los ítems Que queramos y esto rulará sin parar Ya estamos, venga <laughs> Vale, perfecto Hay una versión sin pistones que es esta de aquí vale que usa simplemente dos hoppers eh, uno pegado al otro y un RS NOR latch vale esto es un RS NOR latch esta en trochi estos dos repetidores y esto esto es exactamente lo pispo que ¡Oh! esto <laughs> vale es lo mismo pero más pegado más que nada porque usamos dos repetidores en vez de usar polvete entonces cómo se construye este a ver si me acuerdo vale <laughs> Tenemos eh, el opispo, dos eh, hoppers, uno mirando hacia el otro. Un par de comparadores. Ahora os voy a explicar también eh, la cantidad de tiempo, o sea, la cantidad de ítems que hay que poner cuando quieres conseguir cierta cantidad de tiempo. O si quieres conseguir cierta cantidad de tiempo, la cantidad de ítems que debes de meter. En fin, vamos a poner un par de antrochas aquí. Vamos a poner aquí un repetidor. Vamos a fabricar nuestro R-Senor Latch, ¿vale? Poniendo aquí un bloque. Aquí un antrochi. Aquí otro bloque. Antrochi. Repetidor repetidor, ¿vale? Y ahora unimos esta entrochi a este bloque con otro repetidor, ¿vale? Nuestra salida del, del timer estará aquí, vamos a ponerle un esto y le vamos a añadir unos ítems, vamos a añadirle, por ejemplo, 15, 16 ítems, venga, ¿vale? Entonces esto, como veis, eh, Empezan a pasar los ítems aquí, se activa, Luego vuelve a pasar los ítems hasta aquí Y se resetea el Resonance Latch y se apaga En fin <laughs> Lo pispo, pero sin pistones Más silencioso, ocupa más ¿Vale? Pero... Eh, es lo que hay Podéis usar cualquiera de las dos versiones eh, Están igual Vale, ahora, vosotros os preguntaréis Os preguntaréis, pataliebres <laughs> eh, Yo quiero que esto me dé una señal Cada cuánto cada... Yo que sé, cada minuto ¿Vale? Bueno, cada minuto no podéis conseguirlos Porque eh, No es del todo exacto, ¿vale? Cada ítem que añadáis en, un, en el hopper este Le va a añadir 0,7 segundos Al tiempo que Tarde en activarse, ¿vale? Cada ítem 0,7 segundos o 7 ticks de redstone Entonces mmm... Por ejemplo, si queréis conseguir un minuto, no vais a conseguir un minuto. A lo mejor conseguís un minuto y 0,5 segundos o 0,7. Algo así, ¿vale? No es del todo exacto. Hay... Hay una fórmula matemática. Vale, vamos a coger un libro para que lo veáis. Una fórmula matemática que se rompió la cabeza, el señor hizo para sacarla. Entonces, eh, vamos a jugar con varias cosas, ¿vale? Vamos a jugar con el tiempo de... El tiempo de ítem, ¿vale? Ya llamémoslo ítem time. Que el tiempo de ítem va a ser siempre, siempre, siempre 0,7 segundos, como acabo de decir, ¿vale? 0,7 segundos. Vamos a jugar eh, con otra variable, no, con otra variable, no, con otro tiempo fijo, que es el tiempo base. Que le llamémoslo base time esto es un poco de matemáticas ¿eh? igual se va un poco la olla como a mí el base time vale que el base time viene en dos variantes vale en la variante de pistones no voy a poner un no voy a poner un guión que si no se nos va a ir la olla en la variante de pistones el base time es menos 0,35 segundos vale ese es el base time en la versión de pistones y en la versión silenciosa con el RSNO slash, silence, versión silenciosa, el base time es 0,7 segundos. Hasta ahí vamos, vamos claros, ¿no? Tenemos tiempo base, tenemos tiempo de ítem, el tiempo base varía de, según la versión del timer que estemos usando, el de pistón es menos 0,35 segundos, y el silencioso 0,7 segundos. Tiempo de ítem 0,7 segundos. Entonces, tenemos un par de fórmulas, ¿vale? Tenemos. Eh, número de ítems. Multiplicado. pero también través voy a dejar de grabar con el darle al más y al menos. Multiplicado. Por el tiempo de ítem. Más. ¿Veis? No le puedo dar al más porque. Es la tecla que tengo para grabar. <laughs> ¡Qué gracia! ¿Y si hago así? Así ah, sí que sí, puedo. Vale, más. <laughs> Ay Dios, el tiempo base es igual a tiempo. Este igual, si pongo así, igual mejor. Vale, igual a tiempo. Y eh, despejando incógnitas, vale, esto es, por ejemplo, en la, esta primera fórmula es, eh, si tenemos... 30 ítems si queremos saber el tiempo, que nos van a durar esos 30 ítems, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo rápido. Para los dos. Eh, para los dos estos, ¿vale? Tenemos 30 ítems, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos 30 ítems habría que multiplicarlos por ítem time, que son 0,7, ¿vale? Y habría que sumarles el base time. En el caso de que usáramos el, el de pistones, sería menos 0,35 segundos. Que si sabéis que si multiplicamos, si tenemos un más y tenemos que poner un menos 0,35, esto va a ser menos 0,30. Esto son matemáticas, ¿eh? Aquí ya no me meto. Si no lo entendéis esto, preguntadle a vuestro profesor de mates, <laughs> ¿Vale? Por ejemplo, en el de pistones, ¿vale? Y nos daría el tiempo que tenemos con 30 Vamos a hacerlo rápidamente esto. Yo tengo una calculadora aquí, súper épica. ¿Vale? Entonces tenemos. 30 por 0,7 menos 0,35. Si metemos 30 ítems, se activará cada 20 con 65 segundos. Maravilloso. Luego tenemos otra fórmula. En el de pistones, ¿eh? Este es el de pistones. Luego tenemos otra fórmula que... Eh, es para saber, digo, vale, pues yo quiero que esto se active, pues yo que sé, cada 40 segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces abrimos un paréntesis, ponemos eh, tiempo menos el tiempo base, cerramos paréntesis, dividido entre el tiempo de ítem, nos da igual el número de ítem, ¿vale? Vamos a calcularlo. 40 segundos. ¿Vale? En el de pistones, menos, menos 0,35 es más Más 0,35 Aquí ya, si no sabéis de matemáticas básicas, ten, o, te, o haceroslo mirar, de verdad Y dice, <laughs> dividido entre 0,7, ¿vale? Que es el tiempo de ítem Este no cambia 0,7 Y esto nos da el número de ítems para 40 segundos Vamos a hacerle rápido el cálculo Tenemos 40 segundos más 0,35 dividido entre 0,7. Pues da un número súper largo. 50,6428. ¿Ves? 57 da 57. 6428. 57 ítems, 6, que podéis poner 58. Y como veis, no serán 40 segundos. Pues a lo mejor son 40,07. En fin. Esto, esto es, ¿vale? Un poco complicado, no tiene mucho más. Yo esto... Esto os lo firmo. Eh... Hopper Timer. Esto os lo firmo, os lo meto en un baúl para cuando os descarguéis el mapa, lo podáis tener aquí, ¿vale? Y ya está. <laughs> Perfecto, bueno, vamos a continuar con los comparadores. ¡Woo! ¡Ole! Bueno, bueno, vamos con los comparadores. A ver, esto es muy sencillo. Tienen dos modos de funcionamiento, modo comparador y modo sustracción. El modo sustracción se activa acariciándole la entrocha. haces ¡Ay, ay, ay! ay ¡Pum! Y se enciende, ¿vale? A mí me pasa igual. A ver, vamos a ver. Entonces, consideremos que los comparadores tienen dos entradas, ¿vale? La entrada primaria y la entrada secundaria. Realmente eh, la secundaria se la pueden meter por cualquier lado. Y... Y en el caso de que una sea mayor que otra, se desecha la menor. Así que consideremos solo una. Y una salida, ¿vale? Dos entradas, una salida. Eh, la señal primaria, con, que es esta que, viene, que le entra por detrás, es la primaria, es la señal A. Y la señal secundaria, que es la que le entra por uno de los dos laterales, es la señal B. Entonces, en el modo comparador, si la señal B es mayor que la señal A, nuestra salida será de cero. O sea, no habrá, no habrá respuesta de salida, ¿vale? Si la señal B es igual que la señal A o es menor que la señal A, la salida es la señal A, ¿vale? Esta es la señal A, la amarilla, que es la que le entra por detrás, y la roja es la señal B. ¿Cómo se mide la fuerza de una señal a eh, un comparador? Pues vosotros diríais, vale, esto es fuerza 1, no, esto es fuerza 15, ¿vale? Tenemos fuerza 15, 14, 13, segundos vamos alejando, pues va disminuyendo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señal fuerza 1. ¿Por qué? Pues fuerza 1. Fuerza 2. Se encienden... ¿Ves? Se encienden dos polvete. Fuerza 15. ¿Vale? Y eh, fuerza 14. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que si la señal B es más fuerte que la señal A, la salida es 0. Tenemos una señal de fuerza 14. Si la aplicamos por aquí, por la señal B, la secundaria, una señal de fuerza 15... El output, el, el, output, el output es 0, ¿vale? Pero si le aplicamos una señal de fuerza igual o menor Es decir, de 14 Si tenemos, le estamos dando la señal de 14 y le damos 14 El output es el resultante de A 13, 12, 11 Como veis, así estamos, ¿vale? Entonces, pues lo mismo pasa Si tenemos una señal de 13, por ejemplo, ¿vale? Eh, si le damos una señal más fuerte de 15, esta es de 13, esta de 15, no hay salida, ¿vale? Pero si le damos también de 13, el output es A, el de 14 también daría 0, el 12 daría A, eh, en fin. Así es, este es el modo comparador. Muy sencillito, <laughs> fácil de cojones. Vamos con el modo sustracción que tiene un poquito más de chicha. Opa. Modo resta o modo sustracción. Acordados, la antrocha tiene que estar hacia arriba. ¡Qué locurón! Entonces, en el modo resta. Si b es igual o mayor que a, el output es cero. Fácil. Tenemos señal de 14. Si b es igual o mayor que a, 15, 14, vale, el output es cero. Vale. ¿Y qué pasa cuando b? ¡Uepa! Es menor que A. Pues que el valor es restado de la señal A. Por ejemplo, si tenemos una señal de 14 y le damos una señal de fuerza 1, el resultante debe ser una... Eh, ¿Vale? Tenemos aquí una señal de 14. Si le aplicamos una señal de fuerza 1, se le resta 14 menos 1, daría 13, ¿vale? Se tendría que apagar esta antrochi. Esta esa antrochi esa... ¿Ves? Aquí tenéis. Nos da una señal de fuerza eh, 13. 14 menos 1, 13. Eh, que le damos una señal de fuerza. Esto es 14. Fuerza 13. Pues debería dar eh, un resultante, una señal de fuerza 1. 14 menos 13, 1. ¿Vale? <laughs> es el modo resta. Modo sustracción, modo resta. Aquí lo tenéis. Eh, más cosas, más cosas, más cosas que se puede decir. Mm, nada más. <laughs> es que es esto, simplemente restar. O sea, si es igual la señal, ¿vale? El output es 0. Y si es menor, el resultante se resta. 15 menos 14, 1. 15 menos 4, ¿cuánto da? 11. Pues aquí tenemos una señal de 11. En fin, no tiene, no tiene mucho paz. No tiene mucho paz. Lo que sí que podemos hacer ahora es ver eh, otras funciones de los comparadores. ¿Vale? Que es eh, detectar... Detectar ítems que hay en contenedores. Y en cosas súper locas, ¿vale? Pueden, son capaces de detectar ítems que hay en contenedores. Como pueden ser los cofres. Los cofres doble. Aquí, ¿vale? Eh, la cantidad de... La, la señal de, de, de Preston que da depende de la cantidad de ítems que hay adentro Y eh, también lo detecta a través de un bloque. Lo cual es maravilloso, ¿vale? Para hacer... Trampoides y cosas de estas Pues está bastante bien eh, Cofres doble, eh, los cofres trampa también eh, Detecta si tiene Ítems dentro eh, Los hornos También lo detecta, también a través de bloques, ¿vale? O sea, tenemos un ítem aquí También lo va a detectar si tiene Si tiene o no tiene eh, Los Droppers, también detecta, da señal Los eh, Dispensers los hoppers también detecta así señal. Aquí tenemos. Guapa. Vale. Las stand de pociones también lo detecta. Vamos a coger una botellica. ¿Veis? Vale, la cantidad de señal de Preston es dependiendo de... Eh, de lo lleno que esté el stand de pociones. En este caso, como tiene muy poquito inventario. Con las tres botellas. Llega casi hasta el fondo, ¿vale? Más cosas, los discos de música. Los discos de música, eh, dependiendo de qué disco sea, va a dar una señal más eh, larga o más corta. Entonces, con el disco este amarillito, da una señal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el máximo que da es 12 con este disco de aquí, ¿vale? Te vamos a probar. Este, por ejemplo. Coño, lo tengo. ¿Dónde está el disco? Hostia, salió disparado Oh my god <laughs> No sé dónde está el disco ¿Dónde está? ¡Ah! Bueno, vamos, da igual Vamos con este Este que tiene que dar una señal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Joder 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 <laughs> Vale Y el máximo que da este A ver, tú fuera Que es la señal de 12 Toma Vale, tal 15, pues 12. Vale, ya está, ya está. Ya vale. El agua. El agua también, los calderos de agua también dan su señal apetepólica de Preston. Dependiendo de lo llenos o vacíos que estén. Con un máximo de 3, ¿vale? Entonces tenemos aquí un, dos, tres. Lo he vaciado. No, tiene que ser con botellas, coño. Vamos a ver. Uepa. Vale. ¡Chan! De dos, chan. De uno. ¡Chan! Deja de dar señal, ¿vale? Si lo llenamos, de 3 eh, Los cacharritos del portalen también dan señal Lo único que pasa es que, claro, esto Una vez que le ponemos el ojete eh, ¡Chan! Ya no se le puede quitar el, oje, el, el, el ojal Entonces, Le da un señal de 15, ¿vale? Ahí está eh, Los ender chest eh, no dan No dan señal de Preston Por, por muchos ítems que le pongamos porque los Ender Chests eh, funcionan de forma diferente a eh, otros cofres. No se guardan los ítems en el cofre, sino que se guardan en el, en el limbo o algo así. Los. Ah, esto era para con vagonoides, ¿vale? Esto era una vagonoide con hopper y creo que una con. chest. Tú no. Las vagonoides con hopper, eh, si les echamos ítems. También dan salida y eh, las que con cofre, guapa, también dan salidilla. Como explicaba antes, a través de un bloque también se puede. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que esto ya está. Esto sería ya todo lo que tengo que explicar, ¿vale? Esto es de la 1.7.10. Cuando salga la 1.8 a lo mejor em, me explico alguna que otra cosa, ¿vale? Porque no han cambiado muchas cosas de Preston, pero bueno. Mmm... Hay cosas que se pueden hacer bastante chulas. No, no lo voy a explicar en la 1.7.10. Yo juego en versión, en versión estable, ¿vale? No quiero hacer ningún tutorial del 1.8 o futura 1.8 porque puedo gastar horas investigando y mmm, cambiar algo y que me jodan. Entonces prefiero no hacerlo. Vamos a rápidamente algunas dudillas que me habéis planteado. Bueno, vamos a explicar lo primero. Eh, una dudilla que me dijeron en el anterior vídeo: eh, ¿cómo sería para ordenar ítems, ¿vale? Como. Lo tengo puesto yo en la supervivencia prestoniana y tal. Bien, esto es bastante sencillo. Ya lo descubrieron hace mucho, mucho tiempo. Usando la propiedad de los comparadores y de detectar la cantidad de ítems que hay en un... en un hopper. Eh, y la propiedad que tienen los hoppers de que si les aplicas una corriente prestoniana no dejan pasar ítems, ¿vale? Si yo pongo un ítem aquí, va, no va a dejar pasarlo porque este hopper tiene corriente, entonces no pasará de abajo, ¿vale? Eh, Imaginaos que tenemos una cadena de hoppers tranquilamente aquí vale eh... bueno de hecho vamos a hacer una cosa queremos ordenar lámparas y eh, polvo de Prestoniano vale entonces tenemos aquí otro lo voy a poner separado para que lo podáis ver mejor vamos a poner un par de hoppers mirando hacia allá eso es aquí esto aquí un cofre Ay, coño, que se me va la olla. Hay eh, aquí otro hopper que es el que va apuntando al, al cofre, ¿vale? Eh, debajo de este hopper hemos dicho que necesitamos una corriente de Preston. Aquí un repetidor. Un par de bloques. Preston. No, tú no. Preston, Preston. 100. Y esto, ¿vale? Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto lo que hacemos con estas dos corrientes de, de Preston. Estas do estos dos polvete. En este repetidor, una vez que ya tenemos todo esto montado, ¿vale? Que no pasen los ítems, decimos, vale, pues yo quiero que pasen por aquí eh, solo lámparas de presto. Bueno, pues podemos colocar, por ejemplo, aquí cofres, ¿vale? Y aquí, como veis, al, al colocar eh, estos ítems empieza a dar corriente. Entonces tenemos que colocar los siguientes los ítems en el primer slot, ¿vale? De lo que queremos ordenar, el resto de igual de lo que sean. Puede ser puertas, puede ser lo que, lo que queráis, ¿vale? Preston eh... Lamps, eh, tenemos 16. Tenemos que colocar las suficientes lámparas de Preston hasta que esto eh, llegue a una señal de 2 y se active, ¿vale? Porque cuando se active, esto se desactivará, pasará un ítem y ese es el número de ítems que tenemos que poner aquí. Con 17 no pasa nada. Con 18 no pasa nada. Pero cuando pongamos 19, ¡jor! pasará a 18. ¿Vale? Esto es, porque al poner 19, no sé si se ve en la parte de abajo de la pantalla, cuando ponemos 19, esto se activa, le da caña a este bloque, lo recoge el repetidor, le da caña a este bloque, apaga la antrocha, se apaga esto, pasa el ítem, y al volver otra vez a 18, esto llega aquí, pim pam, y vale. Entonces aquí habrá una lamparica metida. Eso es. Y en el otro, en el otro este, pues lo que queremos hacer es ordenar, eh, polvete de Preston. ¿Por qué no? Tenemos 18, eh, ¿Vale? Entonces, si en este hopper, eh, yo meto, por ejemplo, ocho polvetes. No, vamos a meter cuatro. Cuatro polvetes, cuatro flechas y tres lámparas, ¿vale? Cuatro flechas, tres lámparas y cuatro polvetes. Eh, las flechas van a acabar aquí. <coughs> y las lámparas aquí y los polvetes aquí, ¿vale? Aquí están las flechas. Aquí están las lámparas y aquí está el polvoide. Pues ya está, esto es. <laughs> esto ha sido fácil. Vamos a por lo siguiente. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que el último que vamos a explicar rápidamente, rápidamente es cómo hacer un hueco de 2x2 en el suelo, ¿vale? Me va a venir un poco así, me voy a venir arriba, tranquilamente. Vamos a dibujar con bloques un huequecillo de, de 2x2, ¿vale? Así, tranquilamente. Y entonces, ahora lo que hay que hacer es eh, cerrar unos pistones. Aquí, aquí, aquí y aquí. Eso es, y en el otro lado exactamente igual. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, que queden un bloque fuera del arete que hemos construido de 2x2. Vamos a quitar estos de aquí para facilitar la construcción. Ponemos un par de bloques de aquí. Quitamos esto de aquí por lo pispo. Quitamos un par de bloques de aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. Vale. Entonces, eh, al principio de los tutoriales eh, expliqué cómo hacer eh, solo de uno. Simplemente tenemos que eh, duplicarlo. O sea, multiplicarlo por 4 para hacerlo igual. Entonces, habíamos dicho... Esto necesita tener corriente aquí. Y necesita tener corriente en el otro lado. Coño. ¿Vale? Para que cuando estos pistones se estiren. Estos lleguen aquí. Aquí haya corriente para que estos se estiren. Entonces. Pongamos que nuestro input está aquí, por ejemplo. Aquí va a llegar la corriente. Eh, vamos a necesitar. Aquí no tiene que llegar corriente. Con lo que... Vamos a poner la prestone aquí. Y estos pistones de aquí de atrás se tienen que activar con dos ticks. De retardo. Con lo que. Dos ticks, ¿vale? Ponemos un bloque aquí. Porque necesito estos activarlos desde arriba. Para activar estos, estos que hagan Bad Switch y cuando se activen estos activen los otros y llegue para allá. ping pon. ¿Vale? Y pon. <laughs> de esta manera. Ponemos esto aquí, ¿vale? Si nosotros eh, le damos caña a, a esta Preston de aquí. Se van a activar los cuatro, ¿vale? Porque esto hace Bad Switch. chan Chan, 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 ¿Lo veis? <laughs> es por lo pispo que explicamos eh, al principio también. Entonces, eh, necesitamos otro bloque aquí Para llegar aquí. Vale, entonces, ahora para llegar al otro lado, porque necesito que allí, a estos dos bloques de aquí Llegue corriente también. Entonces lo que podemos hacer es traerla por aquí abajo. Pin, ping, 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 ping. ¿Vale? Como veis, eh, pasa por aquí y no se va a cortar. Porque los pistones son unos bloques transparentes que permiten el paso de corriente aunque la cortemos así, ¿vale? Entonces esto ya estaría terminado. Simplemente es... ¿Vale? Lo tenemos así. Esto se puede ocultar. Tranquilamente. Vamos, si es 2x2, dos dos, lo suyo es que esté oculto así, ¿vale? Para que no haya más cojones y se caiga. Entonces... ¡Sí! ¿Vale? Y pase, se cae. <laughs> y ya está. No tiene mucho más. Bueno. Lamentablemente para este capítulo me quedo sin tiempo que ya es mucho mucho tiempo el que llevo. Eh, el siguiente vídeo que haga de esto ya os digo será eh, el último que resolveré las dudas que me planteéis de este vídeo y unas cuantas cosas que se me han quedado en el tintero de, de explicar, vale. Que bueno, mmm, como no quería mezclar temas y tal lo haremos todo al final. Así que nada, le lirios, los favoritos comentáis y gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado <laughs> y hasta luego. Suscríbete, Ginzeto. Suscríbete, don Nacho. Su Suscríbete, Ginzeto. Suscríbete, yeah. don Nacho. Suscríbete. Yeah.